Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen. Yo soy Luis Velázquez, esto es Agrooriente y estamos al rescate de los saberes rurales. Hoy estamos transmitiendo el programa desde el corregimiento de Santa Elena, del municipio de Medellín, con un tema, me parece a mí también muy interesante, como todos los que procuramos traer a Agrooriente. Vamos a hablar sobre el mortiño, un fruto nativo inclusive de nuestras montañas, que ha venido teniendo un desarrollo interesante. Para eso me acompaña un productor de mortiño, Luis Horacio Rendón. Mucho gusto, profesor Luis. Muchísimas gracias por recibirnos en Agrooriente, por sacar este rato para contarnos un poquitico sobre el mortiño. Y bueno, detrás de cámaras hablábamos un administrador de industrias textileras que hace sembrando mortiño aquí en Santa Elena. Pues precisamente llegamos a este tema por la misma necesidad que vimos en el mercado de este fruto que, escaso y de origen silvestre, ha ido en crecimiento. Entonces, necesidades de los mismos vecinos y de los mismos consumidores nos han llevado a nosotros a domesticar el cultivo, y en eso estamos en este momento. Porque increíblemente, pues es como anecdótico, es de los primeros árboles, cuando la gente compra un lote que va a abrir para construir o lo que sea, se va por parejo, y el mortiño, había una leyenda que eso se lo comían las culebras y todo ese cuento, y resulta pues que eso es un mito, pero la fuerza que ha cogido el mortiño como tal, pariente botánico del arándano, un fruto muy reconocido a nivel internacional, y bueno, desarrollar uno que es propio, que es nuestro y que se ha logrado entonces domesticar. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Luis Horacio? ¿Cómo empezaron ustedes con esto del mortiño? Como usted lo ha dicho, el mortiño es una variedad de arándano, de hecho de la familia de los vacinios. Sí, señor. ¿Sí? El mortiño, pues nosotros hemos aprovechado el potencial que tenemos aquí en Santa Elena por el clima, por las condiciones de luz, por las condiciones de agua, por la misma cercanía a Medellín, por la misma cercanía al aeropuerto. Sí, señor. En ese orden de ideas, y debido a estudios que han realizado profesionales muy serios con relación a las propiedades que tiene la fruta y que ha sido ampliamente reconocido y divulgado, entonces la gente ha estado demandando mucho la fruta. Hace unos 6, 7 años pues el mortiño era muy desconocido, y a raíz pues de la información que se ha suministrado al respecto, la fruta ha estado en una demanda creciente. Por el tema de los antioxidantes, ¿no? Que es el tema de moda ahora. Antioxidantes que tiene el mortiño, que es el segundo producto de la naturaleza con más antioxidantes después del azaí, que es el que mayores antioxidantes tiene. El mortiño lo vienen utilizando también en enfermedades de origen urinario para elevar las defensas, para elevar los glóbulos rojos. Y por los mismos antioxidantes que tiene, entonces la gente que está en algún tratamiento de quimio o de radioterapia, pues entonces lo están utilizando también pues como para contrarrestar el crecimiento de las mismas. Qué bien, qué interesante. Y me decía usted también que para la, pues ya mucha cosa de agroindustria, inclusive por eso fue que empezó, para mermeladas y algún licor están produciendo también alrededor del mortiño. Evidentemente. Lo utilizan en postres, cubiertas, panes, con fines de repostería se utiliza mucho, pero es más lo que utilizan el mortiño en preparación de jugos que en repostería, porque cuando el producto es sometido a algún tipo de tratamiento, sobre todo al calor, en las cocciones, entonces él pierde sus propiedades. Entonces lo ideal de la preparación, en la preparación de la fruta, es hacerlo naturalmente, sin cocinarlo, sin lavarlo con agua caliente, sino prepararlo en jugo como se prepara cualquier otra fruta y consumirlo así, que es como normalmente los médicos mandan el consumo del mismo. ¿Dónde más aquí en el departamento de Antioquia, digamos que hay mortiño establecido como cultivo? Porque pues uno lo encuentra, como decíamos ahora, de manera silvestre, ¿cierto? Pero allá como establecido, como lo que tiene usted, 400 y pico de árboles, con todo el tratamiento y todo, ¿dónde más se encuentra aquí en el departamento? ¿O en pues, el país? Cultivos domésticos realmente, o domesticados, son muy pocos los que hay en este momento en el país, son contaditos. La mayor cantidad de fruta que se consume en el país es silvestre, cosechado en los páramos. Aquí en Antioquia lo encontramos en Santa Elena, lo encontramos en el norte, por el lado de Santa Rosa, Belmira, Entre Ríos, en los llanos de Cuivá, Yarumal, etc. Y en el oriente lo encontramos en algunos sectores de Río Negro,
Guarne y San Vicente, como las zonas mayores productoras de aquí de Antioquia. Tenemos mucho agraz en el macizo colombiano, de Popayán hacia arriba, bastante agraz. Y agraz también es otro nombre que tiene el mortiño. Es otro nombre que tiene el mortiño, correcto. Y lo encontramos también en la sabana cundiboyacense. Es importante resaltar, digamos, la diferencia, siendo el mismo, que existe entre el mortiño del Cauca, el mortiño de Antioquia y el mortiño de la sabana cundiboyacense. ¿Son qué biotipos? Son el mismo, pero a raíz de la composición de los suelos, entonces la misma composición de la fruta tiene sus diferencias. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar del agraz que se produce en el Cauca. Es un agraz muy bonito, es muy grande, es muy resistente post cosecha. Resistente post cosecha quiere decir que después de que es cosechado, él puede durar hasta 10, 12 días fuera del árbol, uh-huh, sin sufrir ningún tipo de transformación, sí, sí, o descomposición. Correcto. Pero es muy pobre en antioxidantes. Bueno, el del Cauca. El del Cauca. Perfecto. El de la sabana cundiboyacense, que también hay bastante, es un poquitico más cargado de antioxidantes que el del Cauca, es más pequeño, ¿sí? Y de hecho no gusta mucho de pronto por su mismo tamaño. ¿Sí? Si hablamos, perdóname que le interrumpa porque sí, me quedaría faltando las características del yacá. Si hablamos de tamaño, por ejemplo, con respecto a una uva, sí, que es como el referente, ¿cierto? El arándano como tal es más o menos una uva Isabela, de pronto. Correcto. Bueno, entonces el del Cauca digamos que tiene más o menos ese tamaño. Sí. El de la sabana cundiboyacense, más pequeño que una uva. El tamaño promedio es más o menos un 35-40%, bueno, del tamaño del Cauca. Perfecto. Más antioxidantes y tamaño más pequeño. ¿Y el de por acá? Y el que tenemos en Antioquia está muy cargado en antioxidantes. Uh-huh. Muy cargado en antioxidantes, pero es muy poco resistente post cosecha. Más delicado. Es, ¿sí?, más delicado. Nosotros después de que lo cogemos, pues no nos podemos dar el lujo de tenerlo más de 4 días por fuera del árbol. De hecho, la fruta que nosotros cosechamos prácticamente ya la tenemos vendida y tenemos que hacer el, claro, despacho inmediato. Y normalmente esa fruta, cuando nosotros la despachamos, obviamente no solamente la tenemos ya nosotros vendida, sino que el mayorista que nos está comprando ya lo tiene vendido. O sea que prácticamente, pues como por, no sé si por decir algo, por exagerar, usted cosecha hoy en la mañana, entrega en la tarde y ya mañana el arándano está en el mercado como debe estar. Así es. El mortiño que está saliendo de acá. Es correcto. Por la duración en post cosecha. Es correcto. Entonces el mercado aquí es más limitado, más corto en distancias. Digamos, Medellín es como el centro neurálgico. Increíblemente, ¿no? El mortiño de nosotros, el mayor mercado está en Bogotá. Uh-huh. Nosotros en Antioquia, que somos productores de mortiño, no lo apreciamos tanto como lo aprecian ellos. O no se conoce mucho. ¿Usted qué cree? Que apenas está como, a pesar de la goma de los antioxidantes, parece que todavía pues como que le faltara difusión, ¿o qué? Sí, difusión ha habido, pero en Casa de Herrero es a donde palo, donde más se produce es donde menos se consume. Usted me decía que si acaso se tomaba, ¿qué? 5 jugos al año. Por ahí 4 o 5 jugos al año me tomo yo. ¿Cómo le parece? En cambio en Bogotá, como le digo, no lo tienen o tienen uno con unas características distintas, sí, sí, y lo aprecian bastante. Lo aprecian Bogotá bastante. Bogotá es un mercado bastante importante para la comercialización del mortiño. Bueno, y en el mundo, si vamos a hablar ya de mercado internacional, usted me decía esto ya lo conocen, ¿sí?, en Argentina, en varios países. Sí, la existencia de mortiño como tal solamente lo encontramos aquí en Colombia, en el Ecuador y en algunas partes frías de Venezuela. Correcto. Solamente, sí, en esas partes. O sea, es muy andino. Es muy andino. En el Ecuador lo utilizan más que todo es con fines culturales y en determinadas épocas del año solamente lo consumen, como por un lado de Semana Santa, donde se hacen algunos preparativos con ellos. Correcto. No más. En Venezuela lo hay, pero es muy desconocido. Y aquí en Colombia lo tenemos y lo estamos empezando a conocer. Popularizar. A raíz de las investigaciones que ha habido sobre el mortiño, pues a mí me ha contactado gente de otras partes del mundo queriendo obtener semillas para ellos hacer pruebas y empezar la reproducción en esos países. Uh-huh. Hablamos de Argentina, hablamos del Perú, hablamos de México, hablamos de España, hablamos de la India, donde han querido como propagar el cultivo. Obviamente es difícil también porque el mortiño requiere algunas condiciones que ahorita las vamos a ver, claro, para poderlo cultivar. Como una de las condiciones es horas frío al año, para eso requiere
que el cultivo esté establecido por ahí entre los 1900 y los 3300 metros sobre el nivel ya, del mar. Ya siendo un condicionante. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver árboles de mortiño. Vamos a ver un poquitico cómo es el manejo agronómico, cultural que se le hace básicamente a un árbol de mortiño y que la gente conozca el mortiño, porque seguramente que algunos de los que nos están viendo dicen, no, yo no lo conozco, yo no sé qué es. Listo. Vamos. Entonces, en un momento continuamos. Bueno, Luis Horacio, en campo, vamos a hablar un poquitico ya del material de campo. Después de establecido el arbolito, más o menos, ¿a cuánto tiempo empieza a producir? Bueno, normalmente, y cuando el árbol es producido en la naturaleza, se demora de 4.5 a 5 años para empezar a producir. Uh-huh. Obviamente nosotros hemos logrado unas reproducciones por biotecnología en laboratorio, donde hemos mejorado los especímenes y hemos logrado pues como un crecimiento y un desarrollo mayor, y con base en eso hemos logrado que los árboles que hemos uh-huh. reproducido en laboratorio estén produciendo alrededor de 3 años y medio. Correcto, se están ganando un año prácticamente, entonces ya viene adelantado el material. Es correcto. Porque usted me decía ahorita cómo no se reproduce el mortiño, porque mucha gente dirá, no, pues entonces una estaquita yo la siembro y eso me da más rápido, lo que sea. Está comprobado que de manera natural es así, no, pelecha. La reproducción natural del mortiño está dado por la ingesta de la fruta por parte de las aves. Por parte de las aves. Y en la deposición de las aves, pues cuando la deposición cae en el terreno propicio, tenemos una matica. Ah, ya tiene una matica. Pero si nosotros, porque ya hemos averiguado, hemos hecho prueba y error de hacer la reproducción por semilla o por esqueje, los porcentajes de éxito son casi nulos. Ya es mejor no... Es mejor no... No estás llevando ramitas para ahí porque pierde el tiempo, pues. Sí, lo que estamos haciendo es dañando de pronto los árboles, tratando de conseguir las reproducciones, pero son casi imposibles, pues, hacerlo por esa forma que no sea la natural o las reproducciones en laboratorio. Muy bien, entonces, se sembró el arbolito, ¿cuál es como la...? Y empieza a producir, aquí está, por ejemplo, estamos al pie de uno florecido muy bonito. ¿Cuánto tiempo durante el año empieza a producir él? Usted me decía ahora que me hablaba de unos meses y ya después se cae la producción. Correcto. Aquí en Antioquia, pues tenemos fruta casi que desde enero como hasta finales de julio. Tenemos fruta. Tenemos dos épocas del año en ese periodo donde tenemos unos picos de mayor producción y el resto del año tenemos fruta poquita. Un granero. Pero sí, la tenemos. A partir de agosto, tal vez, aquí en Antioquia no tenemos fruta, y ahí es donde la fruta, siendo todo el año un poquito costosa, se pone mucho más costosa. Se pone mucho más costosa, pero bueno. Entonces, manejo básico del árbol. Yo veo que usted inmediatamente dijo, vamos para campo, se vino con unas tijeras. Igual que cualquier frutal, pues tendrá que poda de formación, de producción sanitaria, aunque me decías que es más bien resistente a plagas y enfermedades, por lo rústico de pronto todavía. Correcto. El árbol básicamente requiere tres cosas. Sí. Uno es la poda de formación y de crecimiento. El crecimiento, pues si este árbol lo deja uno en sus condiciones naturales, él se le puede crecer a uno hasta 5.5 metros, uh-huh. 6 metros, pero a esa altura nadie es capaz de cosechar. Sí, se vuelve inmanejable, sí. La fruta. Y el arbolito es muy leñoso, entonces si un árbol está muy alto y uno trata de doblar las ramas para cosechar, lo que hace es que lo quiebra. Partirlo, correcto. Entonces le hace uno la poda de crecimiento para dejarlo crecer máximo 2 metros, de tal suerte que uno pueda cosechar desde su propia altura. Sí. Y lo otro es el material que es natural, que se vaya muriendo, entonces uno lo poda. Le va a secar las ramitas que se van secando, que ya produjeron entonces. Correcto. Ya produjeron. Y de ahí entonces va a salir un nuevo ramoncito que nos va a dar una mayor producción. Entonces, las tres cosas básicas que necesita el árbol de mortiño, una es la poda, que ya les dije. La otra es el abono. El abono, preferiblemente orgánico. Sí, nosotros, ¿no? ¿Qué utilizamos aquí básicamente para el abono? Utilizamos una composición de cagajón y gallinaza, que no vaya a tener cal, ninguno de los dos. Y lo otro es material de compost, que
los residuos de la cocina nosotros acá los procesamos. Sí, se compostan. Los compostamos y se los tiramos a la mata. Que estén bien compostaditos, eso sí. Que esté bien compostado. Uno debe tratar de no poner a descomponer material alrededor de la mata, porque en ese proceso de descomposición se genera mucho calor, entonces puede afectar la mata, el árbol. Es correcto. Y lo otro es un plateo al árbol para mantener la maleza alejada del tallo, de tal suerte que no haya mucha competencia entre la maleza y el árbol por el mismo alimento. Sí, es un plateito como a la gotera del árbol, veo yo. ¿Sí? Es correcto. Me decías que estás sembrando a 2x2, es una manera muy manejable también, rinde mucho entonces el espacio para un cultivo a 2x2. Sí, 2x2 es como una distancia óptima porque nos permite crear unos corredores de circulación para cosecha, para mantenimiento del árbol, y se está optimizando más el espacio. Uh-huh. En una hectárea, 10.000 metros cuadrados, nos caben aproximadamente entre 2.500 y 2.600 árboles sembrados a esa distancia. Sembrados a esa distancia, a 2x2. Sí, una distancia parece que es muy manejable. Y veo, y me alegra, hombre, y vos me decías que están bien de polinizadores, ¿sí? Aquí hemos estado acompañados de unos abejorros, de unas abejitas. Ellos también colaboran mucho pues como en ese proceso. Por acá todavía está muy limpio el aire para eso, porque esto no tiene ningún tipo de agroquímico, ¿no? O sea, no hace ningún baño ni nada. En absoluto. Pues aquí las plantas no las fumigamos porque no vemos la necesidad de hacerlo. Sí. Y obviamente pues como buscando mejorar y mantener un medio ambiente sano. Uh-huh. Sí. De pronto, por ahí 2-3 veces al año, yo sí hago una aspersión foliar con una composición de higuerilla que preparamos nosotros acá mismo. Es poner a descomponer unos vástagos de higuerilla durante 8 días, y esa sustancia que nos queda la mezclamos con agua y hacemos una aspersión foliar amigable con el medio ambiente, y es sobre todo como para fortalecer, digamos, las hojas. Correcto. De resto no se hace ningún otro tipo de fumigación. Yo veo que aquí en este pedacito, yo sé que esto es mucho más grande, hay árboles de diferentes tamaños. ¿Es porque ha sido la poda o porque se hacen resiembras? Por ejemplo, mira que aquí tenemos uno un poco más pequeño, o aquí atrás veo otro más frondoso. Sí, el tamaño de los mismos es por básicamente dos cosas. Uno es por la poda que le hacemos, y el otro es por las condiciones del agua. O sea, este terreno acá, por ejemplo, es muy acuoso. Uh-huh. Entonces, el mortiño demora un poquito más en desarrollarse. Correcto. El mortiño en sí no demanda de mucha agua. Sí, que esté más drenadito entonces el que suelo. Que sea terreno drenado, que sea preferiblemente un terreno inclinado, de tal suerte que el agua se escurra y no se almacena en la raíz, porque le puede producir la pudrición radicular por la misma cantidad de agua que se está generando alrededor de la raíz. Bien. Luis Horacio, háblanos un poquitico de la poscosecha. Uh-huh. Ustedes colectan el fruto. Usted nos decía que básicamente pues ya es sobrepedido. Sí. Que este, digamos, que es delicado en el manejo de la poscosecha. Sí. Básicamente, el mortiño, cuando lo estamos cosechando, es porque ya prácticamente está vendido. Este todavía no está de cosechar. Este todavía está verde. O sea, está empezando a pintonear apenas. Aquí está. El color característico de cuando está maduro es que es negro, o es más bien rojito. El fruto púrpura. Se puede cosechar cuando está así pintón, no como este, porque a este le falta pintonear toda la circunferencia del fruto. Sí. Entonces, cuando está pintón, todo el fruto ya se puede cosechar, o cuando está negro. De pronto aquí todavía, aquí más o menos, digamos es, que. Sí, más aquí. O menos como de aquí hasta negro. Correcto. Se puede empezar a cosechar. Este está todavía ahora falta, muy verde, sí. Todavía está creciendo. Todavía se está desarrollando, todavía le falta. O sea que se cosecha así y él sigue su proceso de... Tiene un comportamiento climatérico, él todavía llega a más madurez después de cosechado. Sí, correcto. Pues después de cosechado no madura mucho. Y lo ideal es no coger frutos verdes y dejarlos madurar fuera del árbol, porque coge mal sabor. Ah, perfecto. Y el tamaño normal de un fruto promedio podría ser este que tenemos nosotros acá. Eso es que, pero hay que como un centímetro más o menos. Son por ahí unos 5 milímetros aproximadamente, 5 o 6 milímetros de diámetro. Ah, ya, no es muy grande pues. Es correcto. Pero carga mucho estos árboles. Carga mucho, aquí por ejemplo en este árbol encontramos fruto adulto, aún verde, y encontramos floración. Uh-huh. De ahí el cuidado que hay que tener cuando se está cosechando la fruta, porque va a encontrar uno fruto maduro, fruto verde, fruto pintón y flores. Entonces el cuidado es seleccionar muy bien el fruto que se va a coger
para no ir a dañar la flor y el fruto que todavía está en proceso de maduración. Entonces, bueno, vos lo cosechas y lo empacas, esto va a que la refrigeración o por la por la rapidez con que lo comercializas, mi necesidad de refrigerarlo. No, normalmente el fruto se vende tal cual uno lo coge. De pronto lo que uno hace es limpiarlo porque se le van hojitas, palitos, alguno que otro fruto verde. Sí. Entonces, lo despacha hacia granel en cajas entre máximo de 20 kilos para que no se estropee el uno con el otro. No pese mucho, en época de cosecha, lo que sí hacemos, cuando hay abundancia de fruto, entonces lo que sí hacemos es que lo colectamos y lo congelamos. Y ese proceso de congelamiento pues requiere obviamente que se haga una muy buena selección del producto. Claro. Que no haya fruto verde, que no haya basura, que uno recoge, digamos, durante el proceso de cosecha. Entonces uno ese fruto congelado lo que hace es que para el segundo semestre, que está muy escasa la fruta, entonces tiene abastecido sus clientes. Tiene la reserva. ¿Cuánto puede, digamos, durar el producto congelado? Mientras no se le cambie la cadena de congelamiento, puede durar hasta 3 años y de pronto hasta más. Porque cualquier cosa que esté congelada, pues dura casi que eternamente. Y no se deteriora el fruto con el congelamiento. No se deteriora el fruto con el congelamiento ni pierde sus propiedades. Correcto. Luis Horacio, si alguien está interesado de pronto en una asesoría tuya o en fruto, pues no sé qué es la capacidad de producción ahora para atender nuevos clientes, en fin, ¿cómo se comunica con usted? Estoy en YouTube, estoy en Facebook como Arándano Colombiano y hay varias publicidad mía en internet también, en OLX, en Mercado Libre. Y si alguien me quiere contactar, mi teléfono es 300-376-8244. Estoy en la ciudad de Medellín, en el corregimiento de Santa Elena. Igualmente se pueden comunicar conmigo a programaagrooriente@gmail.com. Seguinos por la página de Facebook o ver el programa cuando lo subamos a YouTube. Muchísimas gracias, Luis Horacio. A usted, profesor. Qué tema tan bonito, qué encarretador, un producto propio nuestro de los Andes y que está cogiendo mercado, además, altamente nutricional. Siempre serán bienvenidos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.